favor. Laís Vázquez, a favor. Victoria Mente Duarte, a favor. Alfa Peñalosa, a favor. Sergio Toledo, a favor. Miguel Osuna, a favor. Moni Hernández, a favor. Con Montoya Gallona, a favor. Agatón Muñiz, Claudia Josefina, a favor. Patricia Ríos, a favor. Rocío López Gorosabe, a favor. Ignacio García Dora, a favor. ¿No se oye? Gracias, diputada secretaria fundadora. Se declara aprobado el dictamen número 4 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, dado en el Salón de Sesiones Liceo Benito Párez García del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en sesión ordinaria de la Honorable 22ª Legislatura, a los 9 días del mes de marzo del año en curso. Se le concede el uso de la voz al diputado Alejandro Arregui para dar lectura al dictamen número 5 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. Adelante, diputado Arregui. Bueno, acabamos de ver pues cómo se votó una especie de derogación del fuero, una especie de adenda, una especie de remiendo a la ley local para que los diputados locales de Baja California no tengan fuero. Según esto es el cuarto estado, quedan pues 27 por esperar, y bueno, esto es lo que pasó hoy en vivo aquí en Mexicali, Baja California, en el Congreso del Estado, reportando para Telebaja, Edgar Covarrubias.